Bienvenidos a esta su revista Cada Día. Les saludo a Karen Torres y mi compañera Iris Castillo. ¿Cómo estás, Iris? Muy bien, Karen. Buenos días, amigos televidentes. Hoy me siento contenta, feliz. Así es. Porque es un inicio de semana, un fin de semana largo, cargado de mucha energía, de mucho fútbol. La ciudad costarricense, en este caso San José, la capital, pudo disfrutar del clásico, Karen. Eso así fue espectacular. Es. Todos a nivel nacional estuvimos pendientes. Sí. Y qué mejor que Esteban Murillo más adelante nos va a hablar sobre el partido importantísimo que estuvo los ya resultados, el fin de semana. Y además ayer. También un poquito, Karen, cómo así está, es. Cómo avanza la tabla de posiciones en cuanto al campeonato nacional de fútbol. Así que para todos aquellos amantes del fútbol como nosotras, espérenlo porque adelante les vamos a tener todos los detalles del clásico y la jornada de fútbol nacional. Así es. Señoras y señores, hoy tenemos un programa cargado de información para ustedes, de entretenimiento. Tendremos tendencia y moda, dos partes en tendencia y moda. Vamos a hablar sobre diseños, ¿verdad? Profesionales. Por acá tenemos a una diseñadora, una empresaria que más adelante vamos a estar entrevistando, también doña Rosita, que nos va a hablar sobre tendencia en uñas, en los uñas colores técnicas, y Karen, y obviamente la diseñadora exclusiva que hemos invitado al día de hoy en el programa es una chavala talentosa, guapa, joven. Así además es. Más joven además y que diseña, bueno, ya pueden ver ustedes parte de los diseños, sí, de ella. Por Karen, acá estamos vestidas gracias preciosos, a ella. Gracias a ella también tenemos el segmento de sí. Nuevas tecnologías, que vamos a estar hablando sobre las cajas digitales, que usted esto no se lo puede perder, esta información muy importante. Y a un cantante súper reconocido acá en el país, así que usted quiere saber quién es, más adelante, adelante vamos a bailar, ¿verdad, Karen? Así con es. Él también, sí. Bueno, y con eso vamos a nuestro segmento de curiosidades, a ver qué nos preparó nuestro jefe de piso, Humbertito. Bueno, amigos televidentes, lo que ustedes están viendo en pantalla es precisamente la propuesta que lanzó Nueva York, que pretende desplegar un prototipo de ciudad flotante, esto de madera para sortear el cambio climático. ¿Qué te parece, Karen? Mira, espectacular sería esta ciudad. Qué lindo se ve. Flotante de madera. Esto es como para hacerle frente, obviamente, a los fenómenos del cambio climático, que ya de por sí los estamos viviendo aquí en Costa Rica. Hemos visto el cambiante, el clima. De así repente es. Vemos, Karen, un sol increíble y de repente una llovizna o una nube afecta, que nos afecta mucho, mucho, sí, a nuestra salud. Y bueno, nosotros como siempre estar haciendo el llamado de cuidar el medio ambiente. Aparte de esto, Iri, estamos viendo y estamos viviendo que hay muchos cantones donde se está yendo el agua, y de eso también nos ha hablado Robertito, ¿verdad? En los titulares, en las noticias. Esta ciudad flotante se ha vuelto viral, Karen, porque contiene de todo un poco, hasta estadios, dicen, de fútbol. Wow. Dicen que también restaurantes, y obviamente que es una propuesta también avalada por la ONU, es una asociación que ha sido avalada por la ONU para, en este caso, hacerle frente al cambio climático, hacer conciencia. Es de madera reciclable, flotante, y hay de todo también un poco bambú en esta ciudad. ¿Te también digo? Sí. Se ve lindo, la verdad. Lindísimo, es que yo iría de visita. Claro, me da miedo ir a flotar en ese me bambú. Me da miedo al mar, yo iría de visita nada más. Yo bueno, iría un tantito también. ¿Verdad? Esa es la nota curiosa del día de hoy, y también vamos a pasar con nuestro compañero periodista Roberto Collado del otro lado del set para que nos comente un poco sobre los titulares del día de hoy. Muy buenos días, muchachas, buenos días, amigos televidentes, gracias por despertarse cada mañana, por supuesto, con la revista Cada Día. Como dicen ustedes, muchachas, cada día hay algo nuevo que contar. Por supuesto, para todos ustedes tenemos una agenda muy preparada a partir de las 11 de la mañana en el noticiero más joven de Costa Rica, el canal joven de Costa Rica, Tica Visión. Vamos a brindarles información, por supuesto, porque los diputados han implementado una iniciativa de ley para agravar un porcentaje de impuesto a las bebidas alcohólicas. Si usted quiere saber cuál va a ser ese porcentaje, estése pendiente a partir de las 11 de la mañana. También el gobierno ha valorado ampliar un decreto de emergencia nacional, por supuesto, para enfrentar la agudización del problema de la sequía y finalizar proyectos en marchas e inyectar los fondos que se presupuestan
para este año. También estaremos informándoles a todos ustedes que la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sostenible envió una carta al presidente Carlos Alvarado, donde ha pedido que se allanen el camino y se restablezca la pesca del camarón. Un excelente producto, ¿verdad? Que por supuesto la madre naturaleza nos da a todos nosotros y que por supuesto se utiliza para realizar distintos tipos de actividad. De comida, por supuesto, como lo es el arroz chino, que es por supuestamente muy rico acá. Esas informaciones y muchísimas más a partir de las 11 de la mañana, muchachas. Muchísimas gracias, divino, Roberto. Divino. Esa iniciativa de ley Karen va a estar bastante... va a tener ahí el roce porque va a todos aquellos amantes de las bebidas alcohólicas. Habría que ver qué dice la iniciativa, porque toda iniciativa tiene un objetivo y obviamente que tiene que traer, obviamente, como repito, ¿verdad?, algún beneficio para la sociedad. Así bueno, es. Gastar más en comida y menos en bebidas alcohólicas. Menos en bebidas alcohólicas. Para la salud. Gracias, Robertito, por la información. Con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de su revista Cada Día. ¿Sabías que en Telecable aumentamos la velocidad de tu internet de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto podrá subir tu velocidad. Y así de fácil estarás volando con nosotros. ¿Y vos? ¿Qué esperas para pasarte? Living Lounge, alquiler de mobiliario para eventos. El PANI presenta consejos de la Academia de Crianza. Bullying. Si a su hijo le han quitado el almuerzo, el dinero, los útiles, si tiene miedo de ir a clases, si va mal en la escuela, si pasa deprimido y triste, si le tienen apodos, si lo humillan o si lo golpean en forma permanente, podría ser víctima de bullying. Si su hijo o hija es señalado como matón, podría estar involucrado en bullying. El bullying es un tipo de violencia contra las niñas, los niños y personas adolescentes. El maltrato no es ningún juego y debemos proteger a nuestros niños. Hagamos la diferencia. Si nota que su hijo está siendo víctima del bullying, llámenos a la línea gratuita 1147 o envíenos un mensaje privado a nuestro Facebook. ¿Sabías que en agosto de 2019 es el apagón analógico? Evite quedarse sin ver televisión y adquiera ya el nuevo sintonizador de televisión digital, Basetec. La solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. Con Basetec podrás grabar tus programas favoritos e inclusive pausarlos. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Olvídate de la mala señal con Basetec, la marca líder en Centroamérica. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunte por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Basetec, la solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunta por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Hola, les presento Zero Flat. Las llantas de bicicleta en algún momento se desinflan o ponchan, y es una complicación cambiar neumáticos o desarmar un aro para pegar parches. Les presento Zero Flat. Con Zero Flat nunca más cambiará una llanta de bicicleta. Así es como trabaja. Vamos a ponchar esta llanta con este punzón. Ahora está ponchada y viene lo complicado de tener que reparar el neumático o gastar comprando nuevos. Pero usando Zero Flat, solo debes inyectar el líquido en el neumático e inflar. Y si se poncha nuevamente, el Zero Flat simplemente repara el daño. ¿Cómo funciona el Zero Flat? Usa nanotecnología que bloquea los agujeros al contacto con el aire y funciona con cualquier neumático de cualquier bicicleta. Zero Flat también protegerá tu aro de herrumbre y corrosión. No más desarmar aros, pegar parches o comprar neumáticos nuevos ni gastar más. Pide ahora mismo tu Zero Flat al 7024-0306.
Ritmo Joven. Un programa con todos los géneros musicales. Una hora completa de entretenimiento musical en vivo. Lo mejor de la música está aquí. Historias, éxitos musicales y el hit del momento. ¿Sabías que en Telecable aumentamos la velocidad de tu internet de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto podrá subir tu velocidad. Y así de fácil estarás volando con nosotros. ¿Y vos? ¿Qué esperas para pasarte? Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y yo me encuentro muy bien acompañada de dos bellezas. Y una de ellas es Dafne. Ella es una modista profesional, una diseñadora que viene desde San Carlos, señores. Imagínense ustedes, es un gran, gran viaje, Iris. ¿Cómo estás, Dafne? Bienvenida. Bienvenida a casa cada día. Acá está con nosotros. ¿Cómo te sientes de estar acá? Súper bien, muchísimas gracias y encantada de conocerlas, por supuesto. Ya en el preámbulo habíamos hablado un poquito de vos, de tu talento, y obviamente habíamos mencionado que precisamente mi compañera y yo, Karen, estamos luciendo parte de esos diseños que ustedes ven, pues elabora aquí Dafne, una chavala talentosa que vino desde San Carlos precisamente para dar a conocer un poquito sobre su talento, sus diseños que los tiene, ¿verdad, Karen? A disposición de todas las interesadas. Así es. Cuéntanos, Dafne, ¿cómo inicias en esto de la moda? Gracias, chicas. Esto inició hace más de 9 años. Inició como todo, ¿verdad? Como la mayoría de los emprendimientos, todos vienen a raíz de una necesidad y por ende tuve que poner a lucrar con mi hobby, algo que yo amaba, ¿verdad? Entonces me tuve que poner a no solamente vestirlo yo, sino también ya a proporcionarlo para la venta. Y así inició todo y poco a poco ha ido creciendo súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo tratar de improvisar, verdad? El diseño es exclusivo, considerando de que hay una gran competencia en el mercado y que obviamente podías tener algunos problemas una vez que ya habías tomado la decisión de emprender tu proyecto. Claro que sí, siempre se topa uno, ¿verdad?, con muchísimas cosas de estas, pero competencia en todo siempre va a haber, sí, ¿cierto? Sí, en todas las ramas. Lo que yo trato es como destacarme en los pluses que doy con respecto a mi trabajo. Por ejemplo, son pocas las diseñadoras que lo pueden trabajar de la manera en la que yo lo trabajo, que es yo confecciono absolutamente a nivel nacional y se confeccione únicamente con peso y estatura. Cosa que normalmente no pueden hacer diseñadoras o costureras normalmente, porque siempre necesitan pues todo el talle, ¿verdad? Yo lo hago más que todo como a mucho ojo y características de las clientas, conocerlas, hablar con ellas, qué necesitan, qué requieren, asesorarlas. Y eso es importante, acaba de dar un punto, la verdad que muy importante y muy válido, porque nosotras las mujeres somos bien quisquillosas, ¿verdad? Al momento de mudar, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué ejemplo le puedes dar para convencer a esa mujer? Mira, esto te queda bien, te queda bonito. Correcto. Es que ni siquiera es como convencerlas, es realmente ayudarlas y acoplarles algo que realmente ellas se sientan bien, porque eso es súper importante. Uno, correcto, como mujer, dentro de una prenda en la que se siente bien, puede hacer y deshacer, ¿cierto? Se siente empoderada. ¿Qué resaltan tus diseños? ¿Algo en particular que te llama la atención o que querés destacar en la mujer o la feminidad en este caso? Completamente. Al hecho de yo no tomar medidas, pongo un ejemplo que suena feo, digamos, por ejemplo. Si la chica es, ¿cómo se les dice? Como una caja de leche, diría mi mamá. Lo bueno no es tomar las medidas exactas, porque si no, pues vamos a hacer un saco que entre completamente al acierto y no es lo que necesitamos. Lo que queremos es darle gran beneficio a la silueta y
resaltar ciertas cosas, que es lo que nos gustaría. Que a veces se nos escapa con la normalmente, moda normal, ¿verdad? Correcto. Normalmente las prendas normales vienen como si nosotros tuviéramos unas tablitas por todo lado. Así es. Son como rectas por acá y rectas por acá, y ellos no debe ser así. No tratan de dibujar el cuerpo de la mujer. No debe ser así. Ellas tienen que tener, por ejemplo, la parte del frente, si vos ves, dos cuartas. Y la parte de atrás es una cuarta. Una cuarta. Y normalmente lo hacen tanto igual al frente como igual atrás. Y pues son cosas que no deberían de ser, ¿verdad? Un ejemplo. Ahora, cada uno de los diseños tuyos están en tendencia, porque los estampados, como el que estamos nosotros haciendo en este verano, momento, correcto. Sí, pues por supuesto. Están, ahorita es que ya vamos para Semana Santa, ¿verdad? Y pues todas se ponen encantadas de encontrar todo lo que puedan vestir. A ver si, bueno, nos va a iniciar a modelar, Iris, uno de... Bueno, voy a modelarles el traje... La prenda que el día de hoy estoy obviamente vistiendo. Ustedes pueden ver, como ella decía. A ver si hablas un poco sobre el vestuario. Sí, ¿se explica un poquito el vestuario? Sí, miren, ese es un diseño básico. Voy a darme la vueltecita. Que lo que le da el toque a él es el estampado, ¿verdad? Por la, por el momento en el que estamos. Okay, correcto. ¿Y estos son los colores que están de moda? Tengo de todo tipo de clientas, pero sí, en este momento hay muchísimos pedidos con respecto a los estampados tropicales. Por ejemplo, el color... Como anillo al dedo, Iris. O la prenda que yo estoy, en este caso, luciendo, decías que es para resaltar un poco la silueta. Si bien, bueno, yo tengo un poquito, digamos, de piernas y cadera, obviamente esto te resalta. Digamos, el vestuario te resalta un poquito más. Sí, igualmente como ese latino que anda Karen, ese tiene unas pinzas acá, que ellas lo que hacen es que el busto queda de acá para abajo y de acá ya se lo forma. Igualmente en la parte de atrás, no se nota a simple vista, pero es a la hora de cortarlo. Entonces, si gusta, se pone de medio lado. Acá se le hace un corte que es tanto para abajo, en la parte de arriba, y listo, eso hace una diferencia. Y esa combinación bonita de las rosas y el color rojo. Que le quedó divino. Bello, bello, sí. Nos resalta el color. Sí. Me parece genial lo que traes en tendencia y moda. ¿Cómo nosotros podemos contactarte? Claro que sí. En las redes sociales, en Facebook o Instagram, sería las páginas de mi tienda son Daphne Dream Closet. Es la página de las tiendas físicas. Y está también Atelier Daphne Ramírez, que es la página donde cualquiera de todas las chicas pueden enviar una imagen cualquiera, ya sea de la página o sea de internet, y se les confecciona al gusto, con peso y estatura. Uno te puede mandar y decir, yo quiero algo similar, un diseño, y vos se lo confeccionas. Ahí tienen el número de teléfono en pantalla para que ustedes hagan su solicitud y puedan compartir con ella qué es lo que desean, ¿verdad? Y ahora, sabemos que eres de San Carlos. Los que digan, bueno, si yo estoy en San José, ¿cómo hago? No hay ningún problema, por medio de WhatsApp se les atiende a todas. Es súper fácil porque nada más envían la imagen del diseño que quieren, el peso, la estatura. Si tienen características especiales como, mira, me operé el busto, yo soy delgadita pero me operé el busto, entonces ahí hay una diferencia. O yo soy gruesita, de mucha cadera, pero mi cintura es pequeñita, entonces eso ya es una característica. La quisiéramos. Bueno, Dafne, una pregunta también. ¿No has pensado en poner una tienda también ya aquí en la capital, en San José, considerando de que están muy demandados tus diseños? Sí, si Dios quiere, vamos a dar apertura dentro de poco, una tienda, un showroom en Paseo Colón. Aún está en pañales, pero ahí vamos. Ay, bueno, vamos a tener y vamos a llevar la primicia, ¿verdad, Iris? Éxito. Bueno, agradeciéndote que hayas estado acá con nosotros. Bienvenida a casa, siempre puertas abiertas para ti acá en el canal, en la revista. Y ya saben, ahí están los números y pueden buscarlo en Facebook y en Instagram. Con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos. Living Lounge, alquiler de mobiliario para eventos. El PANI presenta consejos de la Academia de Crianza. Bullying. Si a su hijo le han quitado el almuerzo, el dinero, los útiles, si tiene miedo de ir a clases, si va mal en la escuela, si pasa deprimido y triste, si le tienen apodos, si lo humillan o si lo golpean en forma permanente, podría ser víctima de bullying. Si su hijo o hija es señalado como matón, podría estar involucrado en bullying. El bullying es un tipo de violencia contra las niñas, los niños y personas adolescentes.
El maltrato no es ningún juego y debemos proteger a nuestros niños. Hagamos la diferencia. Si nota que su hijo está siendo víctima del bullying, llámenos a la línea gratuita 1147 o envíenos un mensaje privado a nuestro Facebook. ¿Sabías que en agosto de 2019 es el apagón analógico? Evite quedarse sin ver televisión y adquiera ya el nuevo sintonizador de televisión digital, Basetec. La solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. Con Basetec podrás grabar tus programas favoritos e inclusive pausarlos. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Olvídate de la mala señal con Basetec, la marca líder en Centroamérica. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunte por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Basetec, la solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunta por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Ritmo Joven. Un programa con todos los géneros musicales. Una hora completa de entretenimiento musical en vivo. Lo mejor de la música está aquí. Historias, éxitos musicales y el hit del momento. Hola, les presento Zero Flat. Las llantas de bicicleta en algún momento se desinflan o ponchan, y es una complicación cambiar neumáticos o desarmar un aro para pegar parches. Les presento Zero Flat. Con Zero Flat nunca más cambiará una llanta de bicicleta. Así es como trabaja. Vamos a ponchar esta llanta con este punzón. Ahora está ponchada y viene lo complicado de tener que reparar el neumático o gastar comprando nuevos. Pero usando Zero Flat, solo debes inyectar el líquido en el neumático e inflar. Y si se poncha nuevamente, el Zero Flat simplemente repara el daño. ¿Cómo funciona el Zero Flat? Usa nanotecnología que bloquea los agujeros al contacto con el aire y funciona con cualquier neumático de cualquier bicicleta. Zero Flat también protegerá tu aro de herrumbre y corrosión. No más desarmar aros, pegar parches o comprar neumáticos nuevos ni gastar más. Pide ahora mismo tu Zero Flat al 7024-0306. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. El PANI presenta consejos de la Academia de Crianza. Bullying. El bullying es una forma de violencia en escuelas y colegios, en la que se elige a un niño, niña o adolescente específico para molestarlo, humillarlo, golpearlo y amenazarlo en forma permanente. El niño que es víctima generalmente es tímido, temeroso y con problemas de comunicación en su familia, que lo hacen vulnerable. Tanto el niño, niña y adolescente maltratado como el maltratador requieren ayuda. El bullying no es ningún juego. Debemos proteger a nuestros niños. Hagamos la diferencia. Si nota que su hijo está siendo víctima del bullying, llámenos a la línea gratuita 1147 o envíenos un mensaje privado a nuestro Facebook.
continuar con nosotros y yo me encuentro en el segmento de nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre un tema importante que yo sé que ustedes han estado atentos, sobre el cambio a la caja digital. Y para esto tenemos al señor Fernando Zamora. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido a casa. Karen, encantado. Vamos a hablar un poco sobre, se llama sintonizador digital. Esta es Husky, ¿verdad? Se llama. Husky es la marca. Husky, sí. Husky uh-huh. es la marca. Uh-huh. Cuéntanos un poco, don Fernando, sobre la caja digital, el cambio que viene ya para, es el mes de... Para el mes de agosto. De agosto. 14 de agosto. 14 sí. de agosto, uh-huh. nosotros tenemos que tener esa caja digital. ¿Para qué funciona? Claro, buenos días. La caja sí, la caja uh-huh. funciona para el, todo lo que es el cambio de análogo a digital en los televisores. Okay. Okay. Lo que significa esto es que para el 14 de agosto los que no tengan un televisor con sistema japonés brasileño no van a poder tener ningún canal, sintonizar ningún canal de estos. Tienen que tener una caja adicional, si no tuvieran el tipo de tecnología, tienen que tener una caja adicional para poder sintonizar los canales abiertos de tanto en HD como, uh-huh. Como digital. Como uh-huh. por ejemplo, los canales que son, por ejemplo, canal 52, si no tiene la caja, ¿no lo vamos a poder ver? No se va a poder ver porque al cambiar el sistema, uh-huh. Produce que ya no tengamos el sistema de análogo, sino que tengamos el sistema digital, ¿verdad? Entonces, al hacer el cambio, tenemos que obtener un sintonizador para que en aquellos televisores de antes, ¿verdad? Ajá. Viejos, cajones, el cajón que todavía existen, que mucha gente tiene, todos esos no van a poder tener acceso a poder ver canales abiertos. Wow. Se necesita, aparte del sintonizador, se necesita una antena, preferiblemente uh-huh. una antena de aire, ¿verdad? Para que tenga más fuerza a la hora de recibir señal, okay. ¿verdad? Porque a partir del 14 de agosto, con datos del MISIT, ya estaría completamente cerrado el sistema. O sea uh-huh. que tienen que ponerse pilas para ir y comprar la caja digital, porque si no, claro. no van a poder ver televisión, señores. Ojo con esto. Vea que se lo estamos advirtiendo. ¿Dónde podemos encontrar el producto? Claro, este producto está en algunas de las tiendas más reconocidas, como uh-huh. es Compubetel, ¿verdad? En Cartago y también en Compubetel San José. Las pueden conseguir perfectamente. Más uh-huh. o menos, ¿entre qué precio estamos hablando para que la gente ya se vaya ahorrando, Fernando? Claro, depende mucho de las tiendas, uh-huh. ¿verdad? Pero oscila entre los 12,000 a los 19,000 colones aproximadamente. Bueno, está accesible uh-huh. y tienen tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Así que todavía tienen tiempo para que ustedes vayan ahorrando y vayan a Compubetel. Tenemos en Cartago y en San José sucursales para que ustedes vayan y adquieran su caja digital, si no, ya no van a poder vernos en televisión. No van a poder ver televisión y quién después lo aguanta reclamando, ¿verdad? Por el cambio. Sí, completamente, ¿verdad? Sí, la señal es muy buena, okay. ¿verdad? Si tenemos HD, uh-huh. perfectamente se ve en el sintonizador y en el televisor, por supuesto, ¿verdad? Hasta resoluciones de 1080, ¿verdad? Okay. Que es bastante buena. Exacto. Entonces, pueden ver todos los canales abiertos perfectamente. Bueno, perfecto. Uh-huh. Así que ya no vamos a sufrir más. Usted vaya y adquiera su caja digital en Compubetel. Muchas gracias, don Fernando, para haber servirle. Estado con nosotros. Muchas gracias el día a ustedes de por hoy. La invitación. Así uh-huh. es. Con esto vamos a una pausa y regresamos con Iris Castillo y con doña Rosita Ramírez, Tendencia y Moda. El PANI presenta consejos de la Academia de Crianza. Bullying. Si a su hijo le han quitado el almuerzo, el dinero, los útiles, si tiene miedo de ir a clases, si va mal en la escuela, si pasa deprimido y triste, si le tienen apodos, si lo humillan o si lo golpean en forma permanente, podría ser víctima de bullying. Si su hijo o hija es señalado como matón, podría estar involucrado en bullying.
El bullying es un tipo de violencia contra las niñas, los niños y personas adolescentes. El maltrato no es ningún juego y debemos proteger a nuestros niños. Hagamos la diferencia. Si nota que su hijo está siendo víctima del bullying, llámenos a la línea gratuita 1147 o envíenos un mensaje privado a nuestro Facebook. ¿Sabías que en agosto de 2019 es el apagón analógico? Evite quedarse sin ver televisión y adquiera ya el nuevo sintonizador de televisión digital, Basic. La solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición con Basic. Podrás grabar tus programas favoritos e inclusive pausarlos. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Olvídate de la mala señal con Basic, la marca líder en Centroamérica. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunte por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Basic, la solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunta por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Ritmo Joven. Un programa con todos los géneros musicales. Una hora completa de entretenimiento musical en vivo. Lo mejor de la música está aquí. Historias, éxitos musicales y el hit del momento. Hola, les presento Zero Flat. Las llantas de bicicleta en algún momento se desinflan o ponchan, y es una complicación cambiar neumáticos o desarmar un aro para pegar parches. Les presento Zero Flat. Con Zero Flat nunca más cambiará una llanta de bicicleta. Así es como trabaja. Vamos a ponchar esta llanta con este punzón. Ahora está ponchada y viene lo complicado de tener que reparar el neumático o gastar comprando nuevos. Pero usando Zero Flat, solo debes inyectar el líquido en el neumático e inflar. Y si se poncha nuevamente, el Zero Flat simplemente repara el daño. ¿Cómo funciona el Zero Flat? Usa nanotecnología que bloquea los agujeros al contacto con el aire y funciona con cualquier neumático de cualquier bicicleta. Zero Flat también protegerá tu aro de herrumbre y corrosión. No más desarmar aros, pegar parches o comprar neumáticos nuevos ni gastar más. Pide ahora mismo tu Zero Flat al 7024-0306. ¿Te recuerdas de nuestros sueños, nuestro amor guardado aquí en el corazón? Nada tiene más valor aprendiendo a vivir con bien o mal aún seguir. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de las promesas del ayer? Que aquí estaremos para los niños, ellos harán igual al ver. Cada día trae algo especial y mil gracias hay que dar. ¿Te recuerdas? Que no te cuenten los estrenos.
En Telecable recibí un 50% de descuento los primeros 3 meses al contratar tu paquete Fox Premium. Disfruta de las mejores series, deportes y películas de estreno. Contáctanos por medio de WhatsApp al 8955-1212. Telecable, lo que más te conviene. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. Gracias por seguir con nosotros aquí en su revista Cada Día. Yo estoy aquí en Tendencia y Moda con Doña Rosita Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre las uñas térmicas. Ustedes se preguntarán qué son esas. Bueno, es la tendencia. La uña térmica es la nueva tendencia que hay. Y más adelantito les vamos a explicar por qué y cuál es la magia de estas uñas bellas. Pero yo les quiero mandar con una sorpresa que tenemos al otro lado del set con mi compañera Karen Torres. Adelante, Karen. ¿Cuál es la sorpresa que nos tienes preparado para este lunes? A un artista nacional, ya internacional, ya también, ¿verdad? Por acá, Jack Senior con nosotros en casa. Hola, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo saludos. Estás? Qué gusto enorme estar con ustedes en casita aquí en Cada Día. Muchísimas gracias bienvenido. Por la invitación. Y ya casi venimos con sorpresas y hasta así le vamos a cantar, es. Así que prepárate. Yo ya quiero bailar. Voy a hablar sobre su nuevo disco, Caballo Negro, y a cantar también. Vamos de regreso al estudio con Iris. Jacinto ya me dejó con ganas de bailar, Karen, ya quiero escuchar y bailar. Pero bueno, más adelante le vamos a poner ahí al tanto sobre esta nueva producción de Jack Senior. Mientras tanto, yo les decía que vamos a hablar de uñas. O sea, yo sé que las mujeres somos amantes, hacernos las uñas y siempre estar innovando y buscando las nuevas tendencias. Pues doña Rosita nos va a hablar sobre las uñas térmicas, que es la tendencia en estos momentos, cómo se aplican, dónde la pueden encontrar y cuál es la magia de ella, los tonos que trae. Yo quiero hacer un mini experimento para que ustedes vean la magia. A ver si enfocamos un poquito en Edwin, mis uñas. Ustedes las pueden ver que están de un color, están ahí, una tomita más cerca para que se vean las uñas, que las ando de un tono, digamos, poco rosa con estos diseños, un poco celeste. Pero bueno, como yo estaba de traviesa antes de entrar al aire, yo lo que hice fue meter mis uñitas en una vajilla que tenemos aquí con agua un poco fresca y obviamente ellas lo que hacen inmediatamente, como son térmicas, es cambiar de tono. Ustedes pueden ver, estaban un poquito más blanquitas. Pero cuando yo vine y agarré esta panita que tengo por acá con agua, a ver, entonces yo coloqué mis uñitas acá para que ustedes vean cómo inmediatamente ellas cambian de tono. ¿Ya vieron? Por eso es que se dicen térmicas. Es decir, mediante cómo esté el clima, ellas van a cambiar. Con este recalentamiento global, doña Rosita, este cambio de temperatura constante, esto es mágico, porque yo de repente, a veces, cuando voy caminando, hay un sol y yo me las veo blanquitas, todas pálidas de un color. Pero viene la noche, viene un poquito de frío, entonces vean, mis uñas cambian rápidamente de colores. Ya vino don Edwin, ¿cómo quedaron? Don Edwin, que está ahí con la cámara, está asustado porque las andaba blancas y ahora están un poquito, pues, obviamente, azulitas. Esta es la nueva tendencia, uñas térmicas. Ustedes ya ven, miren, esa es la magia del color. Es la magia y cómo ellas cambian inmediatamente de color. Coméntenos, doña Rosita, de esta tendencia. Bueno, como pueden ver, chicas, son esmaltes coloridos de tendencia. Ellas cambian de acuerdo a la temperatura del cuerpo, como decía Iris, con los cambios de clima. Claro en que la mañana están calientes, un tono
Y ya en la tarde, al pasar el tiempo, está frío, agarran otro tono. Claro que si mi temperatura es caliente, normalmente, ¿cómo van a estar ellas? Es una broma. caliente. Sí, no, pero es increíble la tendencia de estas uñas térmicas, es tan impresionante. Y hay de todos los tonos, doña Rosita. Hay de todos los tonos, chiquillas, sí. Y van de acuerdo a la temporada de verano. Ajá. Son colores muy, muy coloridos. Los diseños preciosos, tropicales igual. Uh-huh. Son esmaltados semipermanentes, térmicos. ¿Se acuerdan y de que están a disposición en la sala de belleza? Alta peluquería en estilo y color. Quiere decir que cuando nos vamos al mar y esté el sol increíble, yo las puedo andar, digamos, de un tono. Si me las pinté un color rosita o amarilla. Ajá. Y en la noche, cuando ya vamos a la fiesta, vamos un poquito relajadas ya, mis uñas son otras. Exactamente, son colores Es como andar dos tonos en uno y cambiar de uñas. Exactamente, así. Son colores cálidos, chicas, y para mí son esmaltes mágicos. Eso, que van de un tono a otro tono, hacen la transición de acuerdo a la temperatura de tu cuerpo, Iris. Y los esmaltes son normalmente color pasteles, la tendencia. Son colores pasteles, generalmente para esta temporada son los colores tropicales, colores fuertes de tendencias de temporada. Sí. Va de acuerdo a la temporada que estamos ahorita en verano. Bueno, chiquilla. Vamos a ver qué tono me pongo por ahí después, pero yo soy amante a los tonos. Son pasteles también. Me encanta el color amarillo, es uno de mis preferidos, el amarillo. El amarillo con las combinaciones un poquito ahí blanco, o un poquito también de verde. Me encantan esas combinaciones que nos hacen ver un poquito más naturales. Bueno, doña Rosita, ¿dónde la puede encontrar? Su número telefónico, a ver si ponemos el banner de doña Rosita por ahí. Guadalupe Centro del Banco Nacional, 50 metros al norte, el número de teléfono, 7180-7190. Recuerden que estos esmaltes duran 15 días. Son esmaltes semipermanentes. De igual manera tienen que hacerlo para retirarlo en la sala de belleza. No se pueden retirar así con un lima porque se nos daña la uña. Correcto. ¿Y los precios más o menos? Ese precio de ese esmaltado sale en 7000 colones. Y acuérdense que tenemos la promoción de pedicure y manicure. El combo en 7000 colones. Correcto. Con este tipo de esmalte sale el combo en 15000 colones. Correcto. Para pie y manos. Bueno, ya siento que se me quieren poner un poquito blanquitas, vean. Sí, se les hace un chinero. Esta es la magia de las uñas. Ya se me quieren poner un poquito blanquitas mágica. Con las rositas negras y rojas quedando de fondo. Bueno, muchísimas gracias, doña Rosita. Gracias por ponernos al tanto sobre moda y tendencia. Pero bueno, seguimos con nuestra sorpresa del día porque nuestro invitado especial nos va a tocar una pieza muy movida. Así que ya me voy a otra vez a bailar. Eso, ya nos encontramos por acá. Jack Senior, cuéntame un poco sobre tu trayectoria. ¿Cuándo iniciaste y cómo diste vos que yo siento pasión por cantar? Bueno, es una coincidencia, una necesidad. Yo inicio porque yo soy de Guana, yo soy de Colorado de Avangares, de Guanacaste. Guanacaste. Y nosotros tuvimos ahí un capítulo terrorífico cuando perdimos en casa todo, nos quitaron todo y me tocó trabajar. Ya sabes, el chavalo ahí que tiene que trabajar. Y yo era el mayor de la casa y entonces me vine a San José. Así básicamente, rápidamente. ¿Emigraste a la capital? Sí, me vine para la capital. Puro chavalo, así como. Ya me imagino. Y entonces se me dio la oportunidad de entrar a un grupo musical que se llama Papel y Lápiz. Ahí estuve 2 años en Papel y Lápiz. Y pues después de esos 2 años, se me dio la oportunidad también de lanzar el primer disco de corte norteño que se llamó Jack Senior, el aventurero, donde sale Hey Baby y muchos éxitos de ese disco. Y pues la historia ya, aquí estamos, con el cuarto disco que se llama Caballo Negro. Vean qué bonito, pero ¿por qué Caballo Negro? Caballo Negro es una analogía, el caballo negro en el ajedrez es el que siempre viene desde atrás. El que siempre viene desde atrás y va avanzando y va quitando obstáculos. Así que es como el concepto del juego de ajedrez, donde el caballo negro siempre llega. Llega. Qué bonito. Siempre vienes desde atrás, pero siempre constante y vamos para adelante. Así es. Y con esto, cuéntenos qué canción nos vas a cantar el día de hoy. Voy a cantarles el tema que es la punta de lanza de este disco, Caballo Negro, que se llama Transparente. De hecho, es el track número 1. Es un bolero ranchero así súper romántico, súper movido. ¡Qué rico! Para que lo bailen en la casa. Y lo bailen, como decimos nosotros, apretadito. Así es, así que disfrútenlo y lo dejo con Jack Senior. Thank you.
bola de cristal. Siempre adivina si me siento bien o si me siento mal. No me detiene ninguna derrota porque ahí está. No ha conocido el odio y no sabe mentir. Yo te elegí por ser así. Transparente como tu mirada, que nunca me miente, como gotas de agua que caen del cielo, me tocan la piel y me acaricia el alma. Tu forma de ser no se parece a nadie, como si el destino te hubiera traído para enamorarme. Eres la mujer que todo hombre tiene entre sus fantasías, pero eres mía. Forma de ser no se parece a nadie, como si el destino te hubiera traído para enamorarme. Eres la mujer que todo hombre tiene entre sus fantasías, pero eres mía. ¿Sabías que en agosto de 2019 es el apagón analógico? Evite quedarse sin ver televisión y adquiera ya el nuevo sintonizador de televisión digital, Beistec, la solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. Con Beistec podrás grabar tus programas favoritos e inclusive pausarlos. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Olvídate de la mala señal con Beistec, la marca líder en Centroamérica. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunte por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Beistec, la solución ideal para disfrutar de la televisión digital abierta y gratuita. Y todo esto en alta definición. No más interferencias, no más hormigueos, no más lluvia en tu televisor. Llama ya al número que aparece en pantalla y pregunta por nuestros precios especiales. Adquiera ya su sintonizador de televisión digital. Ritmo Joven. Un programa con todos los géneros musicales. Una hora completa de entretenimiento musical en vivo. Lo mejor de la música está aquí. Historias, éxitos musicales y el hit del momento.
bueno que sigan con nosotros. Ya estamos aquí para hablar de deporte, pero seguimos con energía y con ganas de bailar, porque Exinor nos despertó totalmente. Vamos a bailar con él más tarde, ya le dijimos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre el resultado del clásico y también la tabla de posiciones, Karen. Sí. ¿Cómo está Esteban? ¿Cómo amaneció? Bienvenido. Relax, deportivo. Relax, porque el clásico. Claro que sí. Al inicio no, como que estaba un poco aburrido. Un poco aburridito, sí, ¿verdad? Es de los clásicos más aburridos que he visto. Sí, la verdad es que sí. A pesar de que hubiesen goles, no sé si ya podemos tener las sumas para opinar un poco del clásico, uh-huh, que fue en la jornada número 20, uh-huh, donde se dio el clásico Liga Deportiva La Juliense, el Deportivo Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto, estadio lleno. Se esperaba un partido donde Liga Deportiva La Juliense estaba obligado a ganar. Todavía, compañeras, con ese empate no está eliminado la liga. Uh-huh. Pero matemáticamente depende ya de otros resultados, los uh-huh que haga más que todo el cartaginés, el herediano, para poder clasificar. Y cuidado, no el Saprissa. En los primeros minutos, la Juelense tuvo grandes oportunidades en media cancha. La liga mostró un fútbol muy diferente, pero no le alcanzó. La puntada final, correcto, fue lo que le costó. Ahora vamos a ver un poco el resumen, porque... jugadas de táctica fija como esta se dio en el partido, donde el técnico Hernán Torres, uh-huh, está muy, se le veía muy estresado, muy complicado, porque la liga en casa tenía que haber sacado el resultado. Y ahora, como vamos a ver el gol de Marvin Angulo, que en minuto 98, me parece, fue como a los dos minutos de terminar el partido, fue increíble, la verdad. Así es, y la liga, tuvo la chance de llevarse el resultado, pero esa jugada a tiro libre. ¿El penal? No, y el penal también. ¿No? Que hubo una discordia ahí, porque Lassiter, un jugador, uh-huh, joven, se dio la tarea de tirar el penal, vale, pero parece que la orden de Hernán no fue el jugador, fue Alex López, el capitán, oh, uno de los capitanes de la Juela, para tirar el penal, pero al final el fútbol es así, falló el penal, lo pegó, sí, en el poste. El partido estuvo muy disputado. Esos fallos increíbles. Sí. Ya en el segundo tiempo, sí, Saprissa encontró más opciones, fue más parejo, tuvo oportunidades, llegó poco, como en esta jugada donde Marco Vargas ahí se encuentra esa bola, y esa era la jugada que podía liquear el partido para el Saprissa. Un Saprissa que también se le vio muy diferente. Ustedes saben, chicas, ¿a qué se debe, Esteban? Sí. ¿Será que se respetaron mucho los dos? Uno no me toqué, no, yo porque Saprissa no mostraba un fútbol contundente. Y uh-huh, Liga Deportiva La Juelense ha venido levantando el nivel. Uh-huh. Sabemos que el gane de, claro, Pérez de León les dio un aire. Uh-huh. Pero el resultado les da, correcto, les complica más bien meterse en zona de clasificación, donde Herediano ganó 1-0. A Guadalupe el mismo sábado, uh-huh, el equipo de Cartaginés también ganó el día de ayer al Carmelita, que, uh-huh, Carmelita, como les comentaba, Carmelita es uno de los equipos que está ya prácticamente en zona de descenso, y el equipo de San Carlos perdió con la Universidad de Costa Rica, uno de los resultados que se dio ayer. Grecia empató con Limón 0-0. Y Pérez de León empató con el Santos de Guápiles. Uh-huh. Ahí de las jugadas que podemos rescatar es la jugada de táctica fija de la Liga Deportiva Alajuelense, que en su momento se dio uh-huh, tonos buenos de fútbol. Correcto. Pero el fútbol no es de jugar bien, es de hacer los goles. Es de hacer así los es. Goles. Así lamentablemente así es. Bueno, yo me libré de bailar, la verdad, definitivamente. Ya dije que cuando cayó el primer gol, yo dije, ya estoy libre. Uno de los partidos que se dio ayer en el estadio, sí, Fello Mesa, esas imágenes que tenemos del Cartaginés, ganó ajustadamente el Cartaginés y lo mete en la pelea. Cartaginés tiene creo 9 torneos cortos de no clasificar y está a un pie. Como les digo, faltan 2 jornadas, un partido de reposición que es a la Alajuelense de Herediano, y eso le dará un matiz diferente a este cierre de campeonato. Correcto. Ahorita vamos a tener imágenes de lo que son las tablas de posiciones para que la gente que está en casa se dé cuenta cómo está el campeonato y por ende ver las alternativas que tienen los equipos. Ya les comenté de la Liga Deportiva Alajuelense, el Cartaginés en este momento es candidato, igual que el Herediano, hasta la misma universidad. Pero bueno, yo no las expectativas o no, Esteban, en este clásico. Quedó 1-1, igual. A mi parecer no. A mi parecer faltó más. Faltó más para mí futbolísticamente ambos equipos. Pero bueno, el fútbol es así, ¿verdad? Sí, es que los clásicos. Yo siento que están como dormidos. Sí. Yo no sé qué les pasa. Así es. Sí. Así es. ¿Qué les pasa? Arriba, señores, Saprissa. Y
también uno que no quiero comentar por ahí, ¿cuál es el nombre? Hay que tener algo muy claro. Los protagonistas no son ni Saprissa ni la Liga. Pérez León, que es el líder, y San Carlos, que va de segundo, han sido protagonistas y muy constantes en su juego. Aunque San Carlos perdió ayer, eso no le quita el mérito que hallaba durante el campeonato. Okay, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, por estar con nosotros como siempre por acá los lunes comentando todo sobre el ámbito deportivo. Pero nos vamos a mudar del otro lado del set porque nuestro invitado por ahí, Jack Senior, nos va a deleitar. Nos va a seguir cantando porque ya vamos a ir a acompañarlo para bailar también, ¿verdad? Que sí, Karen y Esteban van a bailar, así que espérenlo. Levanta la mano, afila machete.